¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Les agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. A la gente que se suscribe a nuestro canal, muchísimas gracias. Estamos felices, honrados, contentos de esa interactividad que tenemos todos los días con ustedes. Ya vamos para, bueno, 100.200 ahí. La gente se suscribe, le da la campanita y así sí reciben el contenido. Se les agradece inmensamente y este resultado de nuestro trabajo que se va acumulando día tras día y ese es como el referente. Uno va haciendo historia sin darse cuenta, o sea, va construyendo la memoria de un programa como este que, como ustedes saben, nació bajo sobre los brazos de la gente, no bajo nada, no, sobre los brazos de la gente. Fue la gente la que hizo posible este encuentro que sostenemos cada día. Y hablando de la gente, miren, yo recibo todos los días cantidad importante de denuncias. Yo tengo mi cuenta de Twitter abierta, eso permite que la gente me escriba. También mucha gente hasta por teléfono hace llegar su denuncia, su situación. Y yo quiero como tener esta conversación porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene un proceso judicial en el país. Dice, bueno, yo tengo una querella o tengo una denuncia y no tiene un papelito. O sea, las personas, sobre todo las personas más pobres que tienen un abogado, que pagan todo el dinero que pueden a un abogado, luego ese abogado les engaña, se queda, hace un pacto con la persona que usted estaba denunciando y se queda con la documentación. Quiero decirle a esa gente, porque es muy común que esto ocurra, que ustedes tienen derecho a denunciar. Cuando un abogado le hace eso, denúncielo. Cuando un abogado que usted ha contratado le salta con que llegó a un acuerdo con la parte contraria y recibió un dinero, porque evidentemente eso no se hace gratis y eso no se hace por nada, denúncielo. Vaya a la Suprema Corte de Justicia, vaya a la Procuraduría General de la República, denúncielo. Pero sobre todo, quiero decirles que su proceso, ustedes tienen que tener constancia de ellos. Es decir, si sale una medida de coerción contra alguien imputado porque mató a un hermano, a un primo, a un tío, quédese copia, quédese con copia. Usted le dice, si se lleva bien, no importa. Usted le dice, mira, yo quiero que en el futuro los hijos de ese señor tengan constancia de lo que aquí se hizo. Dame una copia. Y van y le sacan una copia que cuesta 3 pesos. O sea, usted saque copia. ¿Qué es lo que encuentro muchas veces? Personas que no tienen absolutamente ningún documento. Dicen, no, yo fui con el abogado al tribunal. ¿Qué tribunal fue? No, yo no sé. Ahí en el Palacio de Justicia, bueno, hay muchísimos tribunales, muchas instancias, sea civil, sea penal, sea lo que sea. Usted tiene necesariamente que, o sea, es mucho más complicado que si usted tiene un expediente, usted dice, mira, esta es la querella, esta es la sentencia. Yo admiro mucho a la gente que hace eso, que documenta el proceso sobre su marcha, independientemente de lo que haga su abogado, porque abunda, lamentablemente, abogados que engañan a la gente. Encontré una señora que había matado a su hija y el abogado fue el que la puso a firmar un acto de consentimiento. Hay abogados que llegan a ese tipo de pactos, que acuerdan, que se sientan, que conversan y después vienen y le hacen una propuesta. No firme lo que usted no entienda. Y si le hacen eso, denúncienlo. Yo lo estoy diciendo por dos casos que recibí recientemente, pero a lo largo de los años, esa es una constante de muchos puntos del país. Gente que tiene, y recuerden, ahí está la Defensoría Pública, si su hijo está preso, tiene derecho a un defensor público. Y a veces le dicen, ah, no, que los defensores públicos, como es público, la gente tiene la idea de que lo público no sirve. Déjeme decirle, de los abogados mejor formados que existen en el país están abogados de la Defensoría Pública, porque es gente que se forma para la defensa. Yo lo único que lamento es que el sistema que pone un abogado para el victimario no tenga abogados para las víctimas. O sea, si usted comete un crimen, usted comete un delito, puede ser homicidio, robo, lo que sea, usted fue preso, usted es imputado, usted tiene derecho a un abogado. El sistema te asiste con un abogado. Ustedes recuerdan que dice, puede decir en las películas que dicen, lo que diga puede ser usado en tu contra y tiene derecho a una llamada telefónica y tiene derecho a un abogado. Aquí tiene derecho a un abogado. Y lo que diga siempre va a ser usado en tu contra, pero tienes derecho a un abogado. Lo de la llamada ya está por verse. Entonces,
el Estado paga. La gente que tiene, que paga una cantidad infinita de dinero. Mucha gente paga mucho dinero en defensas que después le salen mal. En defensas que le salen mal, la Defensoría Pública de verdad que funciona. El peor abogado que esté en la Defensoría Pública no es peor que ningún abogado a veces que está en sobre todo en los pasillos haciendo cosas, no. Los abogados de la Defensoría Pública son bien formados. Si usted tiene un abogado privado y le ofrece un negocio, usted tiene derecho a decir que no. Si él hace negocio, usted tiene derecho a denunciarlo. Una etapa de lealtad dentro de un proceso. Yo lamento mucho madres, padres, familias, parientes que tienen casos, incluso casos penales, que le negocian a los muertos. ¿Y qué decir de los que lo hacen ellos mismos? Porque aquí hay gente que negocia a sus muertos. Hubo una señora en La Romana que le mataron a su hijo y ella dijo que ella recibió 1,000,000 de pesos porque de todas maneras el hijo no iba a revivir. Hubo un hombre en Samaná que nosotros lo denunciamos, denunciamos lo que le había ocurrido, que le dieron 20 trablazos en el trasero, se lo dejaron negrecito y después levantó un acto de que yo retiro la querella porque yo lo comprendí. Comprendió a quién, a que te golpeaba. Ahora mismo nosotros vemos, acabamos de ver lo que pasó con el señor Alexis, como le llamen, de Bani, que la persona que era la víctima presentó un desistimiento, desiste de la querella. Y la gente se siente mal. Bueno, no hay que corretear atrás de ella, pero eso es previsible. He recibido muchos casos, sobre todo de violencia en perjuicio de mujeres, mujeres que vienen con todo el ímpetu del mundo y te dicen, yo quiero denunciar, es hombre un abusador, él me está golpeando, yo quiero que usted denuncie, y después simplemente retiran la querella. Y hasta pueden decir que usted la convenció de hablar. Yo por eso soy bastante clara. Usted quiere hablar, usted sabe la consecuencia de hablar, usted está segura de que quiere hablar y lo grabo de ese modo, porque no quiero que nadie entienda que tú lo estás empujando a hacer una denuncia de la que no estás lista. Si quiere alistarse para esa denuncia, no me toca a mí. A mí me toca recibirla. Le toca ir a un psicólogo que le explique cuáles son los términos y demás. Y eso yo creo que los roles deben estar claros para uno no meterse en líos que uno no se ha buscado. O sea, hay gente que sí, que quiere. Hay otros que vienen a hacer la denuncia y saben que van a sacar una ventaja con eso. Yo recuerdo un señor que un coronel le estaba robando unas tierras, no sé qué. Y cuando iba casi a grabarlo, él recibe una llamada porque él había escrito. Y dice, no, coronel, no se preocupe. Ya, yo estoy aquí, yo voy a arreglar eso. No, mire que el coronel me llamó, ya yo le dije que yo estaba aquí, pero él dice que deje eso así, que lo vamos a arreglar. ¿Qué él hizo con eso? Utilizar al medio de comunicación como una carta de cambio. O sea, decir, ah, yo estoy con una periodista, si tú no me das lo que yo estoy pidiendo, yo me retiro. Eso también pasa. O sea, eso también pasa. Dicen, vienen, ah, mira, pero mira, yo ya fui para que tú... Entonces, hay gente que tiene una idea errónea sobre el rol que toca. Por ejemplo, un ingeniero, ¿qué le deben? Ah, ¿me deben en obras públicas o me deben a la BISOE? Ahí quiere que lo cobre yo. No, yo no soy cobradora, ni los periodistas no están para cobrar deudas. Usted hace una demanda en cobro de pesos y usted demanda su dinero, pero no podemos aparecer nosotros, mire, que fulanito que le deben. Si es una situación generalizada, que lo denuncie el gremio. Entonces, miren, todos los ingenieros agrupados se están denunciando que es una costumbre y que esto y esto y esto. Pero no, incluso a veces ni siquiera es que quieren salir en cámara. No es que quieren salir en cámara, pero si quisieran salir en cámara se graba. Es que quieren que tú digas, mira, que aparecejito, que por favor. Eso tampoco, eso no es para eso. Entonces es bueno entender eso. Hay muchas denuncias en ese sentido que a veces se quedan porque es un interés muy personal, muy peculiar, muy de la persona que piensa que puede resolverlo y además sin dar la cara. Lo mejor es si usted está dispuesto. Yo entiendo, hay casos en los cuales una persona está en riesgo y si está en riesgo, bueno, pues yo no le voy a pedir que haga lo imposible. Si está en riesgo y nosotros tenemos que asumir y decir, ah, mire, está pasando esto, esto, esto y esto, investigar un caso, sí, pero porque usted le deben un dinero que no le van a pagar y usted no quiere decir que le deben. Ah, no, pero deje que ese dinero se pierda, eso no es problema. Si usted no tiene el ánimo, la voluntad y la decisión, eso no es ningún problema. Otra cosa es un sentido de derecho. Alguien que tiene ingresado a un pariente en un hospital público y te dice, mira, yo no quiero dar la cara porque no quiero que mi pariente sufra las consecuencias de esa denuncia. Eso yo lo puedo entender. Eso lo podemos entender. Pero pienso que la gente en sentido general tiene que entender eso. Y hay otros que creen que tú ganas dinero con su denuncia. Que es que te están proveyendo de un material valiosísimo, como de un material valioso, del cual tú vas a hacer algún tipo de negocio. Eso tampoco es así, eso no funciona así. De hecho,
la prensa en sentido general, cuando es seria, no es que está sacando provecho del tipo de denuncia que formula, todo lo contrario, está denunciando violaciones, está denunciando a gente que tiene poder. ¿Tú denuncias a quién? A gente que tiene poder, al que tiene poder de decidir, a una institución pública. Si tú estás denunciando una escuelita, que es una escuela que está inservible, un centro donde no llega las raciones alimenticias y demás, ¿quién estás denunciando? Al Ministerio de Educación. ¿Y entonces qué se supone? Es bueno que la gente entienda eso. O sea, es un derecho la información, tú la transmites, pero nadie está sacando por eso. Como la señora que, una señora que fue, fue víctima de trata de personas, probablemente por eso su idea, su imaginario sobre lo que son las denuncias cambió. Y ella la llevaron hasta un país muy lejos, acá, un país árabe, terminó en un país árabe. Y ella llegó al país y su familia me contactó para dar la entrevista. Ah, mire, que ella fue repatriada muy joven, cuando fue víctima de trata, me parece un caso siempre importante, porque el testimonio de una víctima de trata ayuda a que otras mujeres no caigan en lo mismo. Ah, y ella cuando yo iba de camino me dice, no, ¿y cuánto me van a pagar? Oye, ¿cuánto me van a pagar? Se ve acostumbrado a un comercio de todo. No, señora, aquí no se pagan las noticias. Nosotros no cobramos, pero tampoco pagamos. Ese es un buen criterio. No cobramos por las noticias que damos, pero tampoco pagamos. O sea, ni cobramos ni pagamos. Esto no se trata de un negocio. No es un negocio. No es clientelar. La relación con un entrevistado nunca es clientelar. Y yo le estoy diciendo estas cosas, que son cosas genéricas, porque a veces tú tienes, y decidí cómo conversarlo, porque tienes que explicar muchas cosas a la gente que te está como escribiendo y ves muchos perfiles parecidos. Entonces la gente así entiende. Mire, aquí por lo menos ni se cobra ni se paga. Si usted piensa que tiene una información que hay que pagarle, usted va a otro sitio que quizás aparezca quien le pague. Yo no digo que no haya quien pague, pero aquí no se paga. Tampoco se cobra. Usted no me tiene como un señor de un campo que me llamó, mire periodista, yo quiero saber cuánto cuesta una noticia. Ni un chale, señor, no cuesta nada, señor. No cuesta nada, no tiene que pagar. Me dio una pena, una tristeza, porque él concibe que para él salir en la televisión, para dar una cosa que le estaba ocurriendo con sus tierras, él tenía que pagar. Y hay gente que dice, bueno, yo no le voy a pagar, pero quiero llevarle, invitarla, porque mira, una invitación para un resort o una invitación para esto, que entiende como que eso anima. No, señor, si yo le estoy entrevistando, usted no me tiene que dar nada. No se preocupe, no, nada, nada, o sea, nada, eso es nada. No tiene que pagar de ningún modo, porque hay otros pagos que se disimulan, hay gente que cree que de ese modo. Yo sé que, por ejemplo, me dicen en estos días, hay gente que dice, ah, quiero situar una noticia, ¿qué es eso? Y que te van a pagar, no, eso no se paga. Yo no he visto nunca eso, o sea, eso como que no cuadra dentro de lo que es una selección normal de informativa. Entonces, una cosa es, por ejemplo, si es una publicidad, bueno, es una publicidad, está ahí, es legal, una publicidad, usted tiene una publicidad, usted tiene una cosa que decir, que usted quiera decir muchas cosas, muchas letrías, usted paga un espacio pagado, un periódico, pan, y usted lo divulga. Pero de ahí a que se entienda que hay que pagar de alguna manera, sea con viajes o con lo que sea, que eso generalmente hay un tipo de procedimientos, de vínculos entre el que da y el que recibe, que lesiona, que contribuye, como me dijo un filósofo un día, que el dinero pervierte las relaciones, que pervierte el tipo de relación que se tiene, eso lo pervierte. O sea, si tú estás recibiendo, el otro entiende que tú tienes una deuda, entonces pervertiste esa relación. Eso es, desde mi punto de vista, importante destacarlo. Nada, le quise comenzar hablando de estas cosas porque son cosas que pasan, pero por lo demás yo siempre me declaro agradecida de toda la gente. De gente que escribe desde Estados Unidos, desde cualquier parte de Estados Unidos, desde España, gente que escribe desde acá. En algunos casos no alcanzo a responder, es verdad, porque si no voy a terminar en el 28 a veces, tengo que dosificarlo. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, lo que estaba en el 28. Ya la gente joven no dice así, pero yo creo que le quedó en la memoria. Entonces, hay que dosificarlo a veces, pero trato en la medida de lo posible de responder a los planteamientos de ustedes. He encontrado todo tipo de historias, de gente abusada, de gente que quiere que le escuche por una situación, de gente que quiere denunciar algo, y en el menor de los casos encontramos ese tipo de perfiles, pero que se lo digo para que sepan, porque no necesariamente esas cosas a nadie se las explica ningún día. Nadie le dice que para usted hacer una denuncia, que solo le toca a usted, usted debería analizar si debe asumirla, porque, ajá, los periodistas tampoco son de gomas,
vamos, vamos todos, y que hay un ambiente menos agresivo y de riesgo del que la gente supone. Aquí la gente supone, porque eso es una herencia de la dictadura. En la dictadura la gente tenía miedo de hablar. En la dictadura de Trujillo la gente tenía miedo de hablar. Eso se cuela en el tuétano social, en la composición social de los pueblos donde hay dictaduras. Usted lee algunos libros que hay de referencia, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, de reportes que hacían de lo que la gente decía. Y entonces usted encuentra un libro que dice que en San Francisco de Macorís, el señor, eso era un reporte enviado de San Francisco de Macorís al Palacio Nacional. El señor, qué sé yo qué, Petronilo tal, que vive en la calle tal, vino al colmado, se sentó y dijo, qué dura está la cosa ahora. Y ya eso lo reportaba, y ya el gobierno podía decidir, ese señor está diciendo que la cosa está dura. Y ahí tenía una consecuencia. Entonces la gente sabía que las paredes escuchaban, que no podían hablar, tenía mucho temor, y eso sembró en el cuerpo social, en la composición de nuestros abuelos, de la gente mayor, sembró ese miedo que se transmitió. Entonces, si tú hablas, hay problemas, ten cuidado, no digas, mejor cállate, aguanta callado, no lo digas. Mi hija va a estudiar periodismo, cuidado con el periodismo. Pero nadie se asusta cuando el hijo le dijo, mamá, yo voy a coger el carro, voy a salir a dar el servicio de taxi. Y eso es mucho más riesgoso, porque ustedes saben cuántos taxis mueren al año. 25, 26, 30 taxis todos los años que lo agarran porque alguien para robar, les entra incluso hasta en plataformas formales. Y corre riesgo, pero a nadie se le mete ese miedo en el cuerpo. De decir, hay un taxi, un carro, no, son peligrosos. Le dice, voy a estudiar periodismo, cuidado. Entonces es porque estaba muy asociado al valor de la palabra, al imperio de la palabra, porque además ese es el gran problema que tienen los crímenes contra la prensa, en el sentido de que da un terror, aterroriza, no es solo la víctima, aterroriza al resto, diciéndole, cuando tu palabra sale, cuando das tu opinión, tú tienes un riesgo, y en ese sentido es profundamente aleccionador para los demás, es mandando un mensaje a todo el mundo, de que aquí no se puede. Yo, por ejemplo, ahora veía las noticias de lo que ha pasado con los que protestaron en Cuba, que ustedes lo vieron en julio, que salieron muchachos jóvenes a las calles, y hay condenas entre 5 y 30 años. Para mí eso es una cosa imposible, no importa que sea en Cuba, en Dominicana o en Chile, en Japón o en Estados Unidos, en México o en Uruguay. Nunca puedo comprender que se criminalice la protesta, no lo puedo entender. No puede entender que alguien, por decir su palabra, por reclamar lo que sea, usted puede considerar que es improcedente, tenga que pagar con penas de cárcel severísimas. No puedo entenderlo. Eso no es posible. No. Yo puedo apoyar cualquier cosa, pero no lo puedo entender, porque el derecho a movilizarse, a protestar, a hablar, a decir, es un derecho consustancial a los seres humanos. De verdad. Entonces, a la gente de aquí, que vive un ambiente que se supone de más libertad, a veces hay padres que para denunciar lo que le pasa a los hijos tienen ese miedo, ese terror, y usted los ve y vienen acá, no, pero que mire, que cuidado. Pero señor, si le estropearon. A veces es comprensible, porque he tenido familias que es un policía abusador. Sé de un barrio donde hay un policía que abusa, y entonces la madre me dice, mire, yo vengo y hago la denuncia, pero al final puede que mate a mi hijo, y tiene razón. Por eso los estamentos estatales deben funcionar, para que los policías no puedan abusar, para que el que tiene poder, algo de un dos cheles de poder, pueda abusar de los demás. Eso también lo vemos. La gente que se resiste porque sabe que al final podría tener consecuencias. Pero en la mayoría de los casos, usted no ve evidencia de que su seguridad esté plenamente afectada. Entonces, nada. Seguiremos aquí, sigo recibiendo las cartas, la mandan, sus denuncias y todo. Pero siempre piensen si eso afecta a la mayoría. Si no es un tema muy personal, si no es un ingeniero con quien tienen una deuda, porque en ese caso debe ser una demanda en cobro de pesos. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez. Tenemos más aquí en La Cosa Como Es.